Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es eh, Marcio Meléndez y en esta clase vamos a continuar con lo que vimos la, la semana anterior, en la semana 5, que hablamos sobre las ecuaciones de estructura estelar. Entonces, esta es la semana 6 del curso Evolución Estelar para los estudiantes de licenciatura en física en la Escuela de Física, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el segundo semestre del año 2020. Y en esta semana vamos a hablar sobre la estabilidad en las estrellas. La clase pasada vimos sobre las ecuaciones de estructura estelar, vimos sobre estos modelos politrópicos que utilizamos para, de cierta forma, ayudarnos a entender un poco lo que pasa en el interior de las estrellas. Y en esta clase, en esta semana, vamos a, a, a un poco a extender ese análisis, ese entendimiento que tenemos sobre las estrellas, y vamos a tratar de introducir perturbaciones en este sistema, estos sistemas estelares, y ya vamos a ver un poco más con, con detalle a, a qué me refiero con eso. Entonces, eh, los objetivos para esta semana, para esta clase, un poco sobre la introducción, la estabilidad en las estrellas, ¿a qué me refiero con eso? Eh, la primera perturbación que vamos a utilizar son los cambios de temperatura, ¿no? Vamos a hablar un poco de la inestabilidad térmica. Después, la inestabilidad de un cascarón delgado. Tenemos el cascarón de la estrella que puede estar expandiéndose o contrayendo. Ese cambio, esa contracción o expansión este, introduce ciertamente una perturbación dentro de la estrella. Vamos a ver cómo eso afecta las ecuaciones de estructura estelar que habíamos definido anteriormente. Este, ese mismo movimiento es esta inestabilidad dinámica y convección. ¿no? Y en este caso, convección, lo que realmente vamos a hablar es eh, un gradiente de temperatura. ¿Cuánto cambia la temperatura? Eh, acuérdate que el proceso de convección, aparte del proceso radiativo, es una forma de transporte de energía. Este, y el ejemplo clásico, y vamos a, a volver a esto más adelante, el ejemplo clásico es cuando tú tienes eh, un recipiente con agua y el agua está hirviendo, tenemos estas burbujas que van de temperaturas más altas a temperaturas más bajas. Entonces podemos eh, pensar que dentro de la estrella existen, nosotros sabemos que en los distintos estratos de la estrella, ciertos procesos de transmisión o transporte de energía eh, prevalecen. Entonces hay ciertos casos donde la convección, dependiendo de las temperaturas que tengamos, va a ser importante. Y vamos a llegar un poco a ese punto. Pero básicamente en este proceso de convección eh, es simplemente para empezar un poco a hablar sobre la convección dentro de las estrellas. Y vamos a asumir una burbuja diabática, una burbuja que preserva, que no está termalizando con el ambiente a, mientras se mueve, se mueve. Y vamos a ver esos cambios de, de temperatura. ¿no? Eso va a ser interesante. Como la vez pasada, van a haber varios ejercicios que están asignados eh, como tareas a través de la presentación. Eso va a ser eh, interesante. Y no, no son tantos como la, la semana anterior. Entonces, bueno, empecemos un poco con la estabilidad de las estrellas. Y en general, cuando hablamos de equilibrio en la naturaleza, nosotros siempre podemos hablar, o, o hemos entendido el equilibrio eh, de cierta forma, lo han visto ya en varios cursos, seguramente. Eh, tenemos el equilibrio estable, un equilibrio inestable, o estos que llamamos puntos de silla, ¿no? Que en un caso y, y muchos de estos equilibrios tienen que ver con esa segunda derivada no con la primera derivada la, la pendiente no esa, esa pendiente eh, en la función ¿no? estos puntos de equilibrio estables eh, por estas pendientes tenemos son mínimos de energía no tratamos de estar en estos procesos en estos puntos eh, mínimos locales de energía y en estos puntos en los que son inestables son los, los estables y los que son inestables eh, tenemos eh, puntos máximos de energía, ¿no? que de cierta forma eh, perdemos, la, la, eh, no son inestables porque tratamos siempre de estar en el nivel más bajo de energía. ¿no? Y en los puntos de silla tenemos las pendientes son perpendiculares, eh, tienen direcciones perpendiculares, que de, de las de las dos eh, formas en las que puedes agarrarla en, en estos puntos de silla, o ¿no? dura que tenemos. Vamos a darnos cuenta ahorita más adelante, cuando empecemos a introducir algunas ciertas perturbaciones dentro de la estrella, que dependiendo de cierto tipo de condiciones, eh, ya sea en la luminosidad o en la luminosidad, me refiero a la generación de energía, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener mecanismos estables o inestables dependiendo de la generación de energía nuclear en comparación a la radiación, a cuánto la estrella irradia. Acuérdense que la, la estrella, la, lo que la estrella irradia, siempre viene de la generación nuclear de energía. Entonces, estos cambios de generación de energía o una tasa de generación de energía va a ser importante, lo vamos a ver ahorita en un segundo. También la diferencia en las temperaturas eh, va a ser importante, ¿no? Y eso nos va a ayudar a, a distinguir en qué momento la estrella está en un proceso estable. Y, y vamos a ver esas inestabilidades dinámicas que veremos al principio. Por ejemplo, va, puede llegar un proceso donde la estrella, vamos a resolver las ecuaciones donde eh, las soluciones son eh, osciladores armónicos, donde la estrella eh, se expande y se contrae de una forma armónica. Y entonces esas son soluciones eh, estables. Mientras que dependiendo de cierto tipo de condiciones, eh, la estrella puede expandirse. Eh, indefinidamente eh, o, o se puede contraer ¿no? y tenemos procesos como supernovas, etc. Entonces eh, es importante entender lo que significan este tipo de estabilidades, ¿no? O estos puntos estables o inestables eh, mientras resolvemos las, las ecuaciones. ¿no? Pero bueno, vamos a considerar las estabilidades térmicas e, e, e hidroestáticas. ¿no? Esto quiere decir que nuestra ecuación de equilibrio hidroestático es correcta todavía. ¿no? Acuérdense que cuando nosotros empezamos a introducir este concepto de la ecuación hidroestática, nosotros partimos de, básicamente de Newton. Podemos empezar ahí a ver los cambios de, de, de aceleración en, en un cascarón dentro de la estrella. Eh, y para lo que estamos considerando aquí todavía, esa ecuación de equilibrio hidroestático es correcta. Porque lo que estamos hablando nosotros de estas perturbaciones que estamos introduciendo en la, en la estrella tienen tiempos de escala eh, más pequeñas que el tiempo que se demoraría la estrella en irradiar toda su eh, luminosidad o su energía. O sea que para nuestros efectos, todavía nosotros estamos en equilibrio estático, simplemente estamos aplicando perturbaciones dentro eh, dentro de eso. Y lo que queremos hacer es investigar la generación y el transporte de energía, cómo la temperatura, cómo eh, la generación de energía afecta la estabilidad de las estrellas. Y eso es, en general, eh, el, el tema eh, de esta semana, ¿no? Cómo el transporte de energía, cómo la temperatura, cómo la generación de energía afecta la estabilidad de las estrellas. Eh, la pregunta que cierres es, eh, entonces, ¿las estrellas son globalmente estables en condiciones normales? Eh, como estrella como tal, podemos tener inestabilidades dentro de la estrella, ¿no? Eh, podemos tener condiciones que, que sean inestables dentro de la estrella. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos caparazones que pudieran ser inestables eh, o inestabilidades locales y a veces cómo eso se traduce a las propiedades globales de la estrella. Entonces eh, consideremos el teorema del virial. Ya lo vimos eh, la semana pasada y ustedes lo han visto en la clase pasada y ustedes lo han visto en, en todas las clases anteriores, ¿no? Eh, y en una estrella dominada por la presión, por la presión, la presión de nosotros va a tener eh, dos términos, ¿no? Que es el término eh, de la presión del gas y la presión por radiación, ¿no? Esta es la presión del gas ideal. Y ya nosotros sabemos estas constantes: el, 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 el promedio, la masa media eh, molecular. Tenemos la densidad, la temperatura. Aquí tenemos, acuérdense que la ecuación de transporte radiativo, eh, cuando nosotros tratamos de identificar la presión, nosotros la integramos y a través de la distribución eh, de un cuerpo negro de radiación, nosotros obtenemos eh, esta ecuación. Esto ya lo vimos la semana anterior y ustedes lo han visto ya en las clases iniciales de este curso. Entonces, esto es importante para un gas ideal no degenerado, eh, para presión no relativista y presión de radiación. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de índices adiabáticos, eh, vamos a ver cómo ciertos gases, eh, por ejemplo, gases relativistas o no relativistas, eh, degenerados o no degenerados, tienen ciertos índices adiabáticos que nos van a ayudar a identificar en qué momento nosotros podemos perder la estabilidad en las estrellas. Entonces, bueno, seguimos. Eh, anterior vemos, viste, vimos que teníamos el término de presión radiativa y el de presión del gas ideal. Y ahorita podemos considerar dentro de ese mismo formalismo donde tenemos un gas. Eh, eh, dominado por la presión eh, podemos considerar sus energías específicas ¿no? eh, para, la, para la presión de radiación tenemos la energía específica esto ya lo habíamos visto anteriormente simplemente tenemos nuestro término de presión de radiación y la energía específica para el gas es eh, esto como ya habíamos visto ¿no? esto lo habíamos introducido la, la clase pasada y hasta aquí no hemos hecho realmente mucho estamos definiendo las presiones eh, las energías específicas y de aquí eh, nosotros sabemos que en el caso dominado por la presión, el teorema del virial nos permite relacionar la presión con la energía gravitatoria que mantiene la estrella. ¿no? Acuérdense que dentro de todo, al final, si tenemos una estrella, tenemos una estrella. Necesita ex existir un balance entre la necesita existir un balance entre eh, todo lo que está haciendo que la, que la estrella. Fluctúa ese sistema dinámico y la gravedad, ¿no? Eh, necesitamos tener un balance eh, entre esa fuerza. Y bueno, tenemos que la energía potencial de la estrella en equilibrio estático, según esta ocasión, es tres veces la integral de la presión dentro de la estrella en todo su volumen, ¿no? que estamos haciendo la integral en la masa, o sea, esto es para toda la estrella. Y nosotros, como vimos en la clase pasada, vimos que podemos llegar a esta versión del teorema alberial del combinando las ecuaciones de continuidad de masa y equilibrio estático. Esto es simplemente una, esta fue parte de la, de la tarea que vimos anteriormente, simplemente es reescribir esa ecuación que ustedes derivaron en, en la semana anterior de, de clase ¿no? sobre la energía gravitatoria potencial. Y como siempre, aquí esta constante R, este número R grande que vemos aquí, eh, son las constantes del gas. Eh, nosotros sabemos, esto viene de la, de, de, de la ecuación de estado del gas, eh, que es el número de estado por K dividido por el volumen, ¿no? NKV. Y esto ya nosotros lo habíamos hablado anteriormente. Eh, entonces, si introducimos en esta ecuación... Eh, como teníamos aquí en, la, en el potencial de gravitatorio, que habíamos visto ahí, que era tres veces la presión sobre la densidad, dividimos esa presión entre los términos que ya dijimos, la presión del de gas ideal y la presión de radiación, e integramos, sabiendo cuáles son las, eh, las energías específicas, eh, nosotros podemos llegar al punto donde ahora hablamos, en vez de las energías específicas, tenemos las energías internas del gas. Y de la presión de la estrella. Por lo que tenemos al final esta ecuación. Esto es simplemente eh, introduciendo las variables, eh, las definiciones que tenemos allá de energías específicas dentro del integral de la presión eh, y combinando la presión, para un gas dominado por la presión, la presión del gas y la presión radiativa. Obtenemos esta ecuación, donde entonces la energía interna del gas ideal, ¿no? de este gas dentro de la estrella, es eh, simplemente, es negativo un medio de la energía gravitatoria y la energía de radiación ¿no? dentro de eh, las internas, eh, de, eh, la energía interna de radiación del gas. Eh, por lo que entonces la energía total, ¿no? que es lo que queríamos saber, es, eh, es la suma, de la gravitatoria, la reacción y la del gas y nosotros al reducir esta ecuación ¿no? si ponemos este término aquí nos damos cuenta que la energía total es negativo la energía del gas y este es un resultado muy importante que vamos a ver ahorita eh, eh, vamos a entender un poco cuáles son lo, lo, los factores limitantes de esto ¿no? pero hasta aquí es sencillo nosotros sabemos entonces que la energía total de la estrella es esta combinación de la energía gravitatoria potencial, de la energía por radiación y la energía del gas. Pero nosotros, siguiendo nuestro teorema del virial escrito de una forma distinta para energía potencial en función de las presiones, eh, llegamos a esta ecuación que sustituimos aquí y llegamos a que la energía total de la estrella en un gas dominado por la presión, un gas dominado por la presión, es la energía del gas negativo. Ya por aquí nosotros sabemos que, parece eh, que criterios de inestabilidad, cuando tenemos ecuaciones de este estilo, eh, siempre que tenemos cambio de signos, eso eh, casi siempre nos puede eh, eh, dar una pequeña, eh, como nos de, permite ver que eh, esos cambios de signos en, en estas igualdades pueden crear inestabilidades más adelante y eso es lo que nosotros vamos a ver entonces qué significa que esa energía total de una estrella sea la energía negativa menos la energía del gas ¿no? ese gas ideal qué implicaciones tiene esto para la temperatura eso es lo que vamos a empezar a ver entonces ahorita ¿no? este podemos escribir entonces la energía del gas en función de la temperatura promedio de la estrella eh, ahorita vamos a hablar un poco sobre esto donde tenemos tres la masa de la estrella está constante ya mencioné anteriormente donde vienen estos números la del constante del gas ¿no? eh, eh, tenemos la, la masa medio promedio y de aquí si nosotros ya definimos nuestra energía del gas de esta forma podemos combinar esta ecuación con la ecuación de conservación de energía para entender el cambio de temperatura dentro de la estrella es decir, como mencioné en la introducción, la estrella genera una cantidad de energía que es a través de sus reacciones nucleares. ¿no? Es lo que prende, lo que eh, inicia eh, la generación de energía en la estrella. Esa eh, parte de esa energía se pierde al ser radiada. ¿no? Esa energía irradia y sale de la estrella. ¿no? Por lo tanto, que el cambio de energía en tiempo de la estrella es simplemente esa diferencia entre la tasa de generación nuclear y la tasa de generación por radiación, o lo que se pierde en la estrella. Como dijimos anteriormente que la energía total era menos la energía del gas, menos la energía del gas, entonces sabemos que el cambio de energía en tiempo va a ser entonces igual a menos esa energía del gas con el cambio en temperatura. Entonces aquí, como dije, recordemos que la clase anterior donde la L, donde eh, la luminosidad, esto que estamos viendo, se refiere a la tasa de generación de energía y donde, como dije, N nuclear es la tasa de generación de energía nuclear y L es la luminosidad de la estrella. ¿no? Es decir, la luminosidad de la estrella es lo que observamos nosotros. Eso quiere decir lo que se emite por radiación. Eh, y bueno, en esta casa la, la, la masa m y mu, que es el peso específico del hidrógeno, en este caso, se mantienen constantes en los tiempos que estamos considerando. ¿no? Eh, acuérdense que eh, eh, estamos hablando todavía del equilibrio térmico, eh, termodinámico, eh, hidroestático, eh, y esta masa, en muchos casos va a ver que esta masa todavía y, y este, este peso específico se mantienen constantes. Esta es la salvedad por la cual cuando yo hago... Eh, la integral o la derivada el, eh, en tiempo, no hago eso, no aplico a la masa ni al peso molecular, ¿no? porque lo estoy asumiendo constante en los tiempos, en las escalas que estamos estudiando ahorita. Entonces, una vez que llegamos a este punto, podemos escribir completamente eh, esa estabilidad en las estrellas. Pues aquí tenemos la conservación de energía, estamos viendo cómo cambia la energía en el tiempo y esto es igual a menos el menos viene negativo de la energía del gas tres eh, medios la masa por las constantes del gas acuérdense que era u del gas estos son los valores sobre el gas como tal mu eh, que es el peso específico del el, el promedio, peso promedio del de hidrógeno molecular del hidrógeno y el cambio de temperatura el cambio de temperatura promedio no tenemos el, el de aquí el promedio entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿no? En esta ecuación, si la tasa de generación de energía nuclear es igual a lo que la estrella emite, entonces estamos en un equilibrio térmico. ¿no? Si estamos en equilibrio, todo lo que nosotros generamos es igual a todo lo que estamos emitiendo o generando o observando ¿no? para nosotros como astrónomos. Pero, ¿qué pasa cuando ese producto, esa tasa de energía es distinto? ¿no? La generación de energía es distinta. ¿No? Pues podemos reescribir otra vez la ecuación anterior. Aquí está esa diferencia de luminosidad, ¿no? Que es esta, esta que está aquí, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando eso es distinto de cero, no? Es decir, o mayor o menor que cero. Cuando es eh, mayor que cero. Nosotros podemos pensar, y es fácil, ahorita lo vamos a hablar un poco: eh, que la estrella se enfría. Y cuando es menor que cero, vamos a ver ahorita, la estrella se calienta. So, básicamente, esto es como una especie de resumen de esta ecuación. ¿no? So, bueno, vamos a repasar otra vez: ¿no? eh, eh, ¿qué pasa cuando ese delta de la luminosidad es, es mayor que cero? Entonces el cambio de la temperatura en tiempo es negativo, ¿no? eso es lo que estamos viendo aquí. Si tú si sacamos eso, el cambio de la temperatura, si esto es mayor que cero, el cambio de la temperatura en tiempo es negativo. Por lo tanto la estrella disminuye, la temperatura disminuye. ¿no? Si la temperatura disminuye, entonces la temperatura, eh, eh, entonces por ejemplo eh, eh, la temperatura disminuye, si la temperatura disminuye también la generación de energía nuclear no acuérdense que la energía nuclear las, las reacciones nucleares dependen de la temperatura ¿no? entonces, si volvamos bueno, a repasar, cuando ese delta de L es mayor que cero la temperatura disminuye porque quiere decir que el cambio de temperatura es negativo si la temperatura, si la temperatura disminuye entonces la energía nuclear también eh, disminuye entonces quiere decir que la estrella deja de producir eh, energía, ¿no? deja de producir eh, ese cambio de energía la, la, el, eh, de energía nuclear. Ahora y por eso bueno la estrella se enfría al final. ¿Qué pasa si el cambio ese delta es negativo ahora? Entonces la temperatura aumenta, no tenemos cambio delta negativo y es menos con el signo menos que tenemos aquí quiere decir que el cambio de temperatura eh, aumenta. Entonces, vamos a un balance, eh, a tratar de buscar un balance entre las contribuciones energéticas. La estrella produce más energía de la que irradian. Eh, en este caso, eh, cuando el delta es menor que cero, está produciendo más energía, eh, eh, más energía de la que, de la que, de la, de la que está produciendo. Eh, entonces, quiere decir que la estrella, por lo tanto, se empieza a calentar. ¿no? Entonces, ese es el balance que nosotros estamos viendo, donde cuando nosotros empezamos a aumentar las contribuciones, acostumbramos a ver sistemas físicos, ¿no? Ahora, vamos a, a ver que a medida que la contribución nuclear aumenta, entonces podemos que tener la aunque el cambio de la temperatura sigue aumentando, como vimos ahí negativo, va a llegar a un punto donde necesita controlarse, ¿no? Porque quiere decir que el cambio de luminosidad aumente, quiere decir que la estrella se puede expandir, cambia la presión al cambiar la presión, cambia la densidad al cambiar la densidad, entonces vuelve a cambiar la temperatura, vuelve a cambiar la tasa de generación nuclear de energía. Entonces, estos cambios de luminosidades, en función de, de esto, para la estrella dominada por presión, vemos que es lo que nosotros nos va a mantener donde la estrella llega un momento donde se empieza a enfriar, se empieza a contraer, eh, uh, se empieza a contraer, la densidad aumenta, al aumentar la densidad aumenta la presión, vuelve a aumentar la, la temperatura, al aumentar la temperatura la tasa nuclear vuelve a activarse, y entonces la estrella está en ese periodo, ¿no? Porque está tratando de contrarrestar además a la gravedad. Parece que todo esto viene dado a través del potencial gravitatorio que nosotros teníamos anteriormente. Eso está considerado en las ecuaciones que teníamos antes. ¿no? Entonces, esto es eh, interesante porque a veces parece como un poco eh, contraintuitivo, ¿no? Que, eh, 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 que es que la, eh, la, la gravedad añade energía. Eh, mientras más añadimos por la gravedad, mientras más, energ más energía añadimos, eh, podemos eh, tener. Eh, podemos enfriar eh, eh, a los elementos, es decir, podemos enfriar el sistema. Mientras más energía se añade, podemos enfriar el sistema. De la misma manera, cuando pierden energía, su temperatura aumenta debido al terremoto viral, como ya vimos. Entonces, a veces eh, este tipo de, de, de reacciones por el cambio de esa energía potencial eh, gravitatorio hace que eh, sea un poco contraintuitivo entender estos cambios eh, de, las, de las densidades cambios de la temperatura con función de la luminosidad eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante que, que tengamos esto claro ¿no? Eh, ¿cómo cambia esta tasa de generación de energía eh, y cuándo esta tasa de generación de energía eh, hace que la estrella se enfríe o se caliente? ¿no? Ahora, consideremos un, eh, el gas degenerado no relativista. Ahora vamos a ver casos específicos, ¿no? En este caso, eh, para este gas, la energía interna está relacionada con la presión y la densidad, igual que en el caso no degenerado, ¿no? O sea, se está parecido a, al caso anterior. Entonces, podemos decir que la presión del gas, acuérdense que ya no tenemos el caso para un gas degenerado, la temperatura realmente no, eh, no nos importa, ¿no? Eh, entonces tenemos la ecuación esta que es parecida a la ecuación que teníamos anteriormente, donde la presión del gas es la presión del gas degenerado y por lo, utilita, por lo tanto, si usamos lo que utilizamos a, anteriormente, donde la energía total de la estrella es menos la energía del gas, nosotros llegamos entonces a, a esta expansión, a esta ecuación. ¿no? Con la diferencia que ahora la presión del gas degenerado no depende de la temperatura, ¿no? ¿Te acuerdas que antes teníamos ese gradiente de la temperatura? Y por lo tanto, la energía del gas tampoco. Esto quiere decir que si eh, eh, ese N nuclear que teníamos antes, que es la tasa de generación de energía nuclear, y, y la luminosidad que observamos o la que se radía es distinta, es decir, están fuera de balance, acuérdense que ese era el balance cuando, eh, una, cuando ese delta de energía era distinto de cero, ¿no? o sea, o positivo o negativo. La estrella puede expandirse o contraerse eh, sin un cambio de temperatura. En el caso anterior vimos este, que la expansión o la contracción, dependiendo de esto, hacía que la, que la estrella eh, eh, aumentara la densidad o aumentara la presión y la, la temperatura o disminuyera la temperatura, lo cual al aumentar o disminuir la temperatura, aumentas, al aumentar la temperatura, aumentas la generación de energía nuclear. Y ese era el balance que teníamos anteriormente. ¿no? Ahora, la temperatura solo cambia por la tasa local de generación de energía. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, imagínate una situación donde eh, la luminosidad nuclear es más grande que la luminosidad que irradia la estrella, entonces la estrella va a expandirse, pero la temperatura no va a decaer, como vimos anteriormente, ¿no? Por lo que la luminosidad nuclear va a seguir incrementándose. Acuérdate que eso es lo que mantenía el balance anteriormente. Anteriormente vimos que si la energía nuclear era más grande que la irradiada de la estrella, se iba a expander y la temperatura iba a decaer. Y al decaer la temperatura, entonces la tasa de generación nuclear iba a frenarse, lo cual nos mantenía todavía entonces en un, en un balance. En este caso, como es un gas degenerado y no depende de la temperatura, se va a expandir la estrella, la temperatura no va a decaer, por lo tanto no hay nada que pare a la tasa de generación nuclear la tasa de generación nuclear va a seguir incrementándose y la estrella va a seguir en un desbalance, o se va a seguir en un desbalance termodinámico sin control y esto es lo que podemos ver en las etapas finales de las estrellas, ¿no? donde no hay ese balance, cuando tenemos ese gas degenerado y eso es lo que vemos nosotros en los colapsos de las estrellas como no depende de la temperatura no tenemos ese control que vimos anteriormente ¿no? que eh, que cuando teníamos ese desbalance de las energías, por ejemplo, en este caso, cuando la nuclear era más grande, eh, nosotros teníamos cambios de temperatura y esos cambios de temperatura son los que van a, de una forma, activar o parar la generación nuclear de energía. En este caso, no lo tenemos porque es un gas de degenerado. Entonces, eso es lo que eh, eh, ya aquí estamos empezando a ver: eh, esa parte inicial, donde eh, cómo esto puede afectar la, eh, la inestabilidad puede generar una de estas etapas finales de, la, de las estrellas. ¿no? Ahora, esta condición de estabilidad o térmica o inestabilidad térmica puede ser escrita más formalmente de una forma politrópica. Aquí regresamos otra vez a, a los politropos en función de la presión central en, en la estrella y lo escribimos de la misma forma que hemos escribido, eh, lo escribimos anteriormente, donde esto es simplemente... Eh, eh, un número que depende del índice politrópico. ¿no? Aquí eh, PC es la I y Rho. C, son la presión y las densidades centrales de la estrella. Y este número BN es simplemente un, un coeficiente que depende del índice politrópico. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es reescribiendo nuestra presión en las partes anteriores nosotros ya hemos visto cuáles son los términos de presión y en dónde van esos términos de presión. Ahora lo que vamos a agarrar es agarrar esos términos de presión, vamos a escribirlos de esta fórmula funcional en función de lo que nosotros ya sabemos sobre los politropos y vamos a eh, generar las ecuaciones que discutimos anteriormente con esta forma funcional de la presión en la estrella. Entonces, usando la ecuación anterior, la que acabo de hablar sobre los politropos, podemos considerar una, una inestabilidad temporal de esta forma, ¿no? Podemos dividir, vamos a ver una inestabilidad donde, donde vemos cuán, cómo cambia la presión central de la estrella en tiempo en función de, eh, de, de la forma que nosotros identificamos de cómo cambiaba la, la presión dentro de este modelo politrópico, ¿no? Donde estos índices y donde tenemos este, este, este cociente que depende del índice politrópico, nos está dando información sobre la ecuación de estado dentro de la estrella. Ahora, si nosotros combinamos esta ecuación eh, con las ecuaciones anteriores, obtenemos este pequeño cambio de presión. Si agarramos el cambio politrópico, el, el, el resultado que teníamos anteriormente de, de, de la forma funcional del politropo, eh, lo dividimos a este cambio y obtenemos esta ecuación. Sabemos, eh, o sea, es un cambio de la presión, un cambio debido a una perturbación que nosotros estamos poniendo, un cambio de densidad también. Y sabemos que la presión y la densidad están relacionados con la ecuación de estado. ¿no? Y podemos escribir la ecuación de estado en una forma general, ¿no? de esta manera. Acuérdense que esta es una forma general de escribir una ecuación de estado. donde estamos relacionando la presión? Eh, con la densidad, o sea, la, la masa, el volumen, o sea, la densidad o, la, o la, eh, el número de estado, la presión, la densidad y la temperatura. Y lo escribimos de esta forma, eh, de esta forma genérica, por general. Eh, y como mencioné anteriormente, aunque estamos estudiando inestabilidades, estas son en función, estamos hablando de la generación de energía. Estamos hablando de las inestabilidades en función de la generación de energía. Todavía estamos considerando la estrella como tal en equilibrio hidroestático dentro del tiempo de kelvin holman donde ese es el tiempo, es un tiempo menor al tiempo que se demoraría la estrella en irradiar toda la energía que tiene, es decir, en perder toda su energía por radiación. Entonces aquí estamos, en esta parte de aquí, estamos representando eh, un cambio en la presión central debido a un cambio en la densidad. Estas son inestabilidades temporales, un pequeño cambio en la presión por un cambio en la densidad. Entonces, para un gas no degenerado, eh, nosotros sabemos que entonces nuestra ecuación de estado toma esta forma donde los cocientes... Eh, Coeficientes A y B son eh, iguales a 1. En un gas degenerado relativista, A es 5,3 y B es 0. Claro, acuérdense que B dijimos que en los casos degenerados eh, no depende de la temperatura, ¿no? Eso es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, en los dos casos, B es igual a 0, pero en los casos degenerados, nosotros tenemos una división entre lo que es el caso relativista con A igual a 5 tercios y B y A y 4 tercios eh, para el, el, eh, la potencia de la, de la densidad. Entonces, estos son los casos que nosotros tenemos que considerar cuando estemos hablando de inestabilidades. Vamos a ver cómo dividimos nuestras inestabilidades en función de gases no degenerados, de gases degenerados relativistas y gases degenerados eh, no relativistas. Eh, otra vez, vamos entonces a aplicar una perturbación en el tiempo a la ecuación de estado anterior, ¿no? esa ecuación que definimos con los coeficientes A y B, esta ecuación genérica ¿no? de la ecuación de estado anterior. Y vamos a perturbar esa ecuación. Eh, al hacer eso, de la misma manera como obtuvimos la, la, la ecuación en la diapositiva anterior, Obtenemos esta ecuación final sobre un cambio de temperatura eh, en función del cambio de la densidad y en función del cambio de la temperatura con los coeficientes. Esto ya nosotros sabemos, estos coeficientes A y B los podemos relacionar con los distintos tipos de gases. ¿no? Y al hacer esto, podemos combinar este resultado con la presión y densidad central que derivamos en 090. Acuérdense que ya habíamos dicho igualito cuánto era la presión central de la forma politrópica que habíamos definido anteriormente, y la densidad central. Tenemos una ecuación de estado que nos está relacionando esas dos cantidades, lo cual introducimos aquí. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar el mismo método anterior de dividir el cambio temporal por la ecuación de estado. Eh, otra vez, tenemos que para un gas no degenerado con A eh, y B igual a 1, un incremento en la densidad crea un incremento de la temperatura. Eso es lo que habíamos visto hace algunas láminas atrás, que es lo que había creado un poco, todavía eh, crear cierta estabilidad combinando los cambios, eh, los incrementos de energía. Entonces, eh, como habíamos visto, eh, en este caso, si eso quiere decir, la contra eh, eh, para un gas no degenerado, un gas ideal no degenerado, con A y B igual a 1, Importante, un incremento en la densidad crea un incremento en la temperatura. Eso quiere decir que, ¿qué crea un incremento en la densidad? Bueno, cuando la estrella se contrae, eso crea un incremento en la densidad, ¿no? Entonces, la contracción de una estrella aumenta la temperatura. Entonces, el incremento de la temperatura aumenta la tasa de generación de energía nuclear, como habíamos visto, ¿no? Claro, mientras más, más temperatura, acuérdense que las energías nucleares dentro de la estrella van dados por la temperatura. Una vez que tú alcances ciertas temperaturas, un millón de grados, 10 millones, 100 millones de grados, tú vas quemando las distintas, eh, las distintas eh, elementos dentro del, del núcleo de la estrella. ¿no? Entonces, el incremento de temperatura aumenta la tasa de generación de energía nuclear, aumentando la presión, claro, ¿no? Y haciendo que la estrella se expanda. Mientras más energía nuclear creas, más eh, eh, aumentas más la presión, entonces lo que hace que, la, eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? que esa tasa incrementa, sube y estamos en ese proceso. ¿no? Ese es para el gas, no es generado gas ideal. Entonces aumentando la presión y haciendo que la estrella se expanda, al expandirse la densidad baja y por lo tanto la temperatura y la tasa de generación de energía nuclear eh, eh, deja que la, 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 la estrella se deje expandir. Esto, estas ecuaciones que están aquí, es lo que explicamos hace unos slides donde, ese, donde esa generación y pérdida de energía, aumento de presión, aumento de temperatura, hace que la estrella esté en este balance inestable, tratando de buscar una inestabilidad. ¿no? Ahora, eso se parece a lo que hemos visto anteriormente, que ¿no? era el caso eh, no degenerado, ideal. Y dominado por la presión. Ahora, ¿qué pasa en el caso de generado con el coeficiente A mayor que 4 tercios? O sea, 4 tercios o 5 tercios. ¿no? Eh, mayor o igual que 4 tercios. Y la B, ¿no? O sea, este coeficiente, 4 tercios o 5 tercios. Y B, casi 0. O, o, o mucho más pequeño que 0. ¿No? Eh, cuando tenemos eso, lo que hace es eh, que nuestros cambios de energía y de presión y densidad eh, van a ser, entonces, eh, ahí se me pasó el slide, eh, no necesariamente cero para el caso B, pero bien pequeño, ¿no? Dependiendo de qué tipo de gas, dependiendo de la generación que tenemos este coeficiente B no tiene por qué ser exactamente cero. Eh, en el caso teórico, pero puede ser un número mucho, mucho más pequeño que uno. Eh, es cero para un gas completamente generado. Entonces, dependiendo de, de, cómo, de qué mezcla de gas tenemos en el interior de la estrella, nosotros podemos tener coeficiente. No necesariamente cero, pero un número bien, bien pequeño, mucho más pequeño que uno. Entonces, en ese caso donde A es mayor que 4 tercios o 5 tercios, ¿no? Eh, y B es un número muy pequeño, casi igual a cero. Eh, estos coeficientes tienen signos distintos, ¿no? Eh, como podemos ver, los coeficientes de, de cada lado de, de, de la ecuación, en, en cada lado de la ecuación. Por lo tanto, la expansión de la estrella baja la densidad, ¿sí? Eh, que eso es lo que podemos ver aquí, en ese caso, la, la, eh, baja la densidad. Y eh, pero sube la temperatura, ¿no? es lo que tenemos aquí. Sube la temperatura, entonces y la tasa de generación de la nuclear entonces aumenta, lo cual sigue aumentando la estrella, creando una inestabilidad térmica. Entonces vamos a ver otra vez. Como dije, cuando tenemos los dos lados de las ecuaciones eh, con distintos signos tenemos un problema. Entonces ahora tenemos a es mayor que 4 tercios, ¿sí? Y veas un número pequeño. Quiere decir que en este término, si A es mayor que 4 tercios, esto es negativo. Este número es casi cero, muy pequeño, pero sigue siendo positivo. O sea que tenemos aquí algo positivo y tenemos algo aquí negativo. Por lo tanto, eh, cuando eh, eh, la expansión de la estrella baja la densidad, imagínate cuando estamos expandiendo, cuando la estrella se expande, la densidad baja. ¿no? Eh, eh, la densidad baja pero la temperatura sube que es el caso anterior, acuérdense que estoy diciendo que esto tiene un signo distinto a esto quiere decir que cuando la densidad baja ¿no? eh, la temperatura sube parece que este número ahorita va a ser negativo y este va a ser positivo o sea los dos lados de la ecuación tienen signos distintos entonces cuando un lado cambia el otro cambia con el signo contrario entonces, lo que estoy diciendo aquí, cuando se expande la estrella, la densidad baja, la temperatura sube. Mientras la temperatura sube, ¿qué es lo que pasa? La generación de la energía nuclear aumenta, aumentamos la temperatura y la estrella se va a seguir eh, expandiendo, lo cual crea una inestabilidad. Entonces, esto es un punto de inestabilidad cuando llegamos a ese punto eh, del gas relativista, cuando tenemos eh, ese cociente A, eh, hace que este lado de la ecuación sea negativo. ¿no? Entonces es importante darse cuenta que acabamos de ver ahorita un punto contrario al gas donde A y B son igual a 1, donde es el gas eh, no degenerado, ideal, no relativista, donde los cambios de presiones tienen los mismos signos. Entonces eh, aumentamos la, la presión, eh, la densidad, aumenta la temperatura, se genera más energía, se aumenta la presión, se expande, disminuye la, la densidad y disminuye la temperatura. Y entonces se enfría, para las reacciones nucleares. En este caso lo tenemos contrario. En este caso se expande la estrella, la densidad baja, pero al bajar la densidad sube la temperatura. Al subir la temperatura sigo generando más energía nuclear y por lo tanto se sigue expandiendo la estrella y lo cual crea una inestabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando ahorita de las propiedades globales de la estrella? ¿Qué pasa cuando eh, consideramos entonces las inestabilidades de un cascarón delgado dentro de esa estrella? Hasta Ahorita estamos hablando de todo lo que pasa de la presión central, la densidad central de la estrella, cómo los distintos cambios de presión y densidad afectan la temperatura y la generación de, de, de energía. Pero en este caso vamos a hablar de ese cascarón y cómo ese cascarón se mueve. Entonces, consideras un cascarón con reacciones nucleares de masa. Eh, de un cambio de masa con una temperatura T, una densidad encierro, y un radio interno, el radio inter interior del, del cascarón. Y el cascarón es eh, bien pequeño, es mucho más pequeño que el radio de la estrella. ¿no? En equilibrio estático, esta cuestión ya la vimos anteriormente, tenemos este cambio de la presión, el cambio de la masa, eh, y tenemos aquí eh, el, eh, básicamente el término de de la aceleración por gravedad y tenemos la, la masa ¿no? para el cascarón. Y por lo tanto la presión del cascarón viene dada por esto, ¿no? eh, que estamos integrando la masa del, del cascarón hacia la masa de la estrella, ¿no? donde SM es la masa interior del cascarón. Y introducimos una perturbación al cascarón aumentando su presión por DP. Es decir... De alguna forma, introducimos una. De alguna manera, introducimos una perturbación en el sistema que ahora la presión dentro de la estrella, acuérdense, como vimos anteriormente, como nosotros pudimos cambiar, eh, cuando se expandía, podemos cambiar eh, la presión, ¿no? Entonces, ahora tenemos esta perturbación donde estamos cambiando la presión del cascarón por eh, un poco, ¿no? Un poco nada más. Entonces, introduciendo ese cambio de presión, Ahora podemos ver que eh, en general, ese cascarón delgado, eh, tenemos esas condiciones de inestabilidad e estabilidad en la estrella. Este, y en este caso tenemos, eh, tenemos que el, eh, dentro de ese cascarón es donde puede estar sucediendo la generación de la estrella, ¿no? Y esto lo hemos visto cuando hay estrellas donde tenemos el shock. Eh, de helio por ejemplo donde hay capas de la estrella donde reacciones nucleares están sucediendo en capas de la estrella entonces bueno esto no es algo totalmente eh, alejado de la realidad de lo que es el sistema estelar porque dentro de esas capas pueden haber procesos locales de generación de energía entonces el límite exterior del cascarón se expande un factor de si lo que queremos es esta generación este cambio de presión El cascarón se expande en un factor de en, en, en posición. Se va a expandir en un factor de uno más eh, un delta de, de esa distancia, ¿no? El, como el DR. Dividido por el R del cascarón ¿no? que vamos a llamar en SH. Entonces, este es el factor. ¿no? este es el factor de lo que se genera ¿no? si esto es muy pequeño no hay este, no se está moviendo no se está perturbando la, la distancia pero esto es lo que nosotros estamos perturbando en nuestro sistema lo vamos a cambiar en posición esta cantidad ¿no? eh, entonces por lo tanto lo que se mueve el cascarón es simplemente este factor por, por eh, el radio del cascarón ese radio interior. fuerte que esto es un factor, ¿no? Esto es lo que se está moviendo, un poquitico la perturbación que se está moviendo un poquito en comparación al radio interno del cascarón. Y este factor, es un factor, es lo que va multiplicado por el radio y esta es la cantidad total que se está moviendo. Entonces eso es lo que vemos aquí, ¿no? Esta R la sustituimos por este, que es esto, por el factor y obtenemos esta eh, integral que tenemos aquí. Entonces, eh, hace unos slides anteriores vimos lo que era el ejercicio 1. Ahorita, para el ejercicio 2, ustedes van a agarrar eh, esa ecuación, esta ecuación que tenemos anteriormente aquí, dentro del formalismo de que eh, la perturbación es bien pequeña, ¿no? Entonces, la perturbación es bien pequeña. Eso quiere decir que esas, eh, estos términos. ¿No? Esta es la ecuación anterior, donde este término lo podemos entonces expandir en una serie de Taylor y quedarnos con los términos importantes de primer orden en esta aproximación. Y quiero que obtengan lo que es la presión o la ecuación de perturbación de ese cascarón delgado que viene dado por esta ecuación que está aquí, siguiendo las mismas variables en las convenciones, convenciones en variables que hemos hecho hasta ahorita, hasta este momento. Entonces, quiero que lleguen a esta ecuación en función de esta que está aquí dentro del límite este ¿no? básicamente van a hacer una expansión de ser de Taylor de esto eh, y eh, van a perturbar y además necesitan esto es para la presión necesitan el mismo término equivalente para la densidad tenemos la ecuación de estado de ahí ustedes pueden sacar la relación con la densidad Van a volver a perturbar la densidad de la forma que hicimos anteriormente, van a volver a expandir eso y van a combinar la presión con la densidad para llegar a esta ecuación que está aquí. ¿No? Eh, como dije, tienen que dar cuenta que ese de R que hemos hablado antes, o ese delta R, eh, con el R del cascarón, el radio interno del cascarón, es un número muy pequeño, ¿no? Eh, es esto que está aquí. Acabo de escribir lo mismo que está aquí. Por lo tanto, un cambio en la densidad corresponde a un cambio aún más pequeño en la presión. Entonces, eh, por ejemplo, para cambiar la densidad por un factor de 2, si tú cambias la densidad en un factor de 2, la presión no cambia mucho. Según esta ecuación, ya estamos hablando un poco sobre esta ecuación, ¿no? Eh, la presión no cambia, eh, si aumentas mucho la densidad, la presión no cambia mucho y. Nosotros sabemos que la masa del cascarón, por más que sea, esa masa del cascarón, una de las cosas que vemos al principio, no ha cambiado y la presión depende de la masa y del, y del radio. ¿no? Entonces es importante esta ecuación de eh, perturbación para el cascarón delgado, que es la parte del ejercicio 2. ¿no? Importante llegar a esta ecuación, que lo vamos a utilizar ahorita en un segundo. Entonces, en función de esa ecuación, ¿no? volvemos a asumir... Eh, la ecuación de estado de la forma, acuérdense, esto fue lo que hicimos anteriormente, pero ahora tenemos esa presión del cascarón como la que teníamos anteriormente. ¿no? Y reemplazando esa ecuación de inestabilidad del cascarón, obtenemos esto, finalmente. Otra vez tenemos una ecuación de estado eh, con una perturbación para eh, el cascarón este, eh, que está cambiando. En función de nuestros cocientes, donde podemos hablar otra vez sobre eh, qué tipo de gas eh, forma ese, ese, ese cascarón delgado. Eh, darse cuenta que, en este caso, eh, como dije, cambiar la densidad por un factor pequeño o por algún factor, la presión realmente no cambia mucho. Eh, pero aquí A, siempre nos damos cuenta que A aquí siempre es eh, positivo, ¿no? Eh, y de, o sea, este delta, este delta R que habíamos hablado sobre la masa, sobre el escarabajo, es un número muy pequeño. ¿no? O sea que esto, esto siempre es positivo. ¿Sí? Y este número es un número muy pequeño, lo que tenemos aquí. Entonces, eso quiere decir que IB eh, nunca es negativo, ¿no? B es el que está dado con eh, la, de, la degeneración del gas. O es, eh, es un número muy pequeño y llega a cero cuando es completamente degenerado el gas, pero nunca es eh, negativo. Y básicamente porque la presión, si vemos esto que está aquí, eh, si vemos en esta ecuación que tenemos aquí, la presión nunca decrece con el incremento de la temperatura. Eh, y eso lo sabemos nosotros de termodinámica. La presión no puede decrecer con el cambio de temperatura. Por lo tanto, B, de una manera, eh, si tenemos, tratamos de entender esto un poco eh, de una manera genérica, sabemos que B siempre tiene que ser eh, mayor que cero o cercano a cero como dije en el caso generado o cero cuando es del caso generado porque no depende de la temperatura entonces por lo tanto eh, esta ecuación tiene eh, signos opuestos no este es un número positivo este es un número que es mayor que cero y este es un número muy muy pequeño puede tener signos opuestos lo que como ya vimos anteriormente puede crear una inestabilidad como en los casos anteriores esta inestabilidad se detiene cuando el cascarón ya no es delgado, y entonces dr es igual a o es más grande que a sobre 4. ¿Sí? Si nosotros tenemos a que sea más grande que a sobre 4, ya aquí nosotros no tenemos signos opuestos, sino tenemos los mismos signos, quiere decir que los lados de la ecuación son iguales. Por lo tanto, paramos la inestabilidad. Acuérdense, estoy diciendo desde el principio que los signos opuestos en las ecuaciones, estas ecuaciones de estado que estamos viendo, crean inestabilidades. ¿no? Los signos opuestos eh, son los que nos relacionan las temperaturas o la generación de energía con las presiones o con las densidades. Si esos signos son opuestos, nosotros tenemos inestabilidad en este caso. Una vez que dr sobre que el grosor es S, lo que estamos cambiando, Posición, el cascarón es más grande que A sobre 4, entonces nosotros esos coeficientes son de, son de iguales valores y por lo tanto podemos parar la inestabilidad. Entonces, hasta ahora hemos considerado inestabilidades térmicas, pero ¿qué pasa cuando las perturbaciones que estamos viendo, las estabilidades térmicas, cambiamos la presión eh, y cambiamos la temperatura? Eh, ¿Qué pasa? cuando las perturbaciones son globales, es decir, afectan a toda la estrella, ¿no? Estamos hablando de estas localizaciones, pedazos del gas, partes del gas que pueden ser unos, parte del gas que puede ser una mezcla de qué tan degenerado eh, o, o no degenerado el gas puede ser. Eh, pero bueno, vamos a perturbar la estrella homogéneamente, ¿no? Y podemos empezar desde el principio, la, las primeras ecuaciones que desarrollamos para la, las ecuaciones de estructura estelar donde partimos de Newton, eh, podemos empezar ahí, ¿no? Acuérdense que ese, eh, en ese momento nosotros hicimos que eh, para llegar a las ecuaciones de, eh, de equilibrio hidrostático, estos términos de aceleración eran igual a cero, que tenemos el término gravitatorio y el término de la presión, tenemos la, continuidad, la, eh, la ecuación de continuidad de masa, eh, y podemos sustituir esto para crear nuestra ecuación de eh, equilibrio estático ahora vamos a perturbar esa ecuación eh, lo que está en esta caja roja y tienen que poner atención a esto lo que está aquí son las condiciones en las cuales nosotros estamos perturbando nuestra estrella de forma global entonces en esa perturbación nosotros empezamos el, el, el radio y la presión inicial antes de la perturbación, son R0 y P0. Perturbamos eso con un factor de 1 más ese pequeño perturbación, delta R sobre R0. Ya lo hablamos, esto es el factor de la perturbación. Y si multiplicamos eso por los valores, obtenemos el valor perturbado. ¿No? estamos todavía diciendo que delta R es mucho más pequeño que el radio interno o el radio eh, antes de la perturbación. No el radio interno, el radio antes de la perturbación. Eh, y si nosotros eh, aplicamos eso, sabemos entonces que eh, estas son la, las, eh, las condiciones iniciales. Nosotros podemos decir entonces... Aquí simplemente estamos definiendo que ese delta de r sobre el radio inicial, cuando es mayor o menor que cero, lo que estamos diciendo es que la, persura, la perturbación eh, expande o contrae a la estrella. ¿no? Eso es el, el cambio que tenemos aquí, expande o contrae a la estrella. La perturbación puede ser de las dos maneras. Y también sabemos entonces que cuando no hay perturbación o antes de empezar la perturbación, tenemos nuestra ecuación de equilibrio, de equilibrio hidrostático. Que es la ecuación anterior, las ecuaciones que tenemos aquí simplemente haciendo cero los términos de, de expansión. Esto es antes de que introduzcamos la perturbación. Acuérdense que R0 y P0 son el radio, la posición y la presión inicial antes de la perturbación. Entonces, sabemos todas estas eh, condiciones eh, para la estrella. So, bueno, como decía, estamos eh, considerando todo esto dentro de los tiempos de que eh, Kelvin-Helmholtz, que son los tiempos básicamente en los cuales se demoraría, es mucho más pequeño que el tiempo. Eh, esto está pasando en escalas de tiempo mucho más pequeñas en las cuales la estrella se demoraría en irradiar toda su energía, ¿no? Entonces estamos bien porque todavía podemos considerar las ecuaciones de equilibrio el estático, pero dentro de este formalismo, ¿no? Dentro de estos tiempos que todavía es pequeño. Eh, como, te, como siempre, los términos que tenemos aquí es el término de la presión y el, el término de la, de la fuerza gravitatoria. Y aquí el cambio de presión es ese cambio desde sin perturbación y después de la perturbación. Entonces es importante este, eh, tener esto en cuenta porque esto va a ser parte de la próxima tarea. Es una der derivación que es un poco larga. Pero es bastante interesante, van a agarrar toda esa información anterior y van a insertar esa perturbación en la ecuación de movimiento, esa ecuación de movimiento que teníamos anterior. Todo lo que está en ese cuadrillo, ese cuadro en rojo, donde están todas las condiciones, cómo definimos nosotros la, las perturbaciones, las van a introducir ahí y van a resolver esa ecuación. Al resolver esa ecuación van a llegar a algo de esta manera. Que es una ecuación eh, de un oscilador armónico. Donde esta es la solución del oscilador armónico y este es el valor de eh, la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la ayuda para este ejercicio? Tenemos todavía que la estrella en este caso se comporta de forma diabáticamente y podemos relacionar la presión y la densidad de la forma. La presión es igual a. Eh, en este caso, si todavía estamos considerando el gas eh, de una forma, como te digo, adiabática, la presión es igual a, a una constante, ¿no? Por eh, eh, la presión, a, podemos definir esto a un índice, a un índice adiabático, ¿no? Que es el cociente de los calores específicos. Eh, una, ¿no? De esta forma, más o menos, ¿no? y aquí este no podemos expandir escribir relacionar la presión eh, con la densidad de esta manera podemos introducir esa presión de densidad en las ecuaciones anteriores que teníamos y el cambio de densidad con el cambio de el radio de la estrella y donde sabemos que la masa del cascarón es lo que hemos visto anteriormente es e -E dm el cambio de esa masa 4 pi si ¿sí? eso lo habíamos visto anteriormente lo tenemos escrito en la, en la lámina anterior eh, por eh, la densidad por el cambio ¿no? entonces esta ecuación para el gas ideal combinado con la, la, el cambio en la masa en función de, de la del, de la distancia utilizando las ecuaciones de movimiento que teníamos anteriormente podemos combinar esto eh, para llegar a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces hay que notar que se, aunque la estrella se esté expandiendo o contrayendo, el elemento de masa de m siempre se mantiene igual. Estamos cambiando es la densidad, pero ese movimiento eh, se va a mantener constante ¿no? con el cambio de, de volumen. Entonces bueno, este es el ejercicio 3. Eh, y podemos continuar. Una vez que ya definimos entonces cuáles son este, esta de estas ecuaciones de movimiento ¿no? eh, donde aplicamos una, una perturbación global. Eh, la podemos definir de esta forma, donde esto claramente es un, eh, se comporta como un oscilador armónico. Y entonces ahorita vamos a ver cuáles son los límites de estabilidad e inestabilidad como vimos anteriormente. Por ejemplo, para un gas ideal no relativista, Sabemos que el índice adiabático es eh, 5 sobre 3, 5 tercios. ¿no? Eso quiere decir que eh, 5 tercios, si nosotros ponemos 5 tercios eh, aquí, nos queda que eh, este valor, la frecuencia es real. ¿no? Por lo tanto, si este número es real, ¿no? Recuerda, si ponemos 5 cuartos, esto queda positivo, la frecuencia es real. Si la frecuencia es real, este número es puramente imaginario, y si este número es puramente imaginario, la perturbación, es decir, la perturbación tiene un, eh, eh, es, es un movimiento oscilatorio, y entonces eh, la, el, esa perturbación del cociente oscila con amplitud constante en el tiempo, es decir, una solución estable va a estar de esta manera haciéndolo. ¿no? Como dije, en el caso ideal no relativista, el coeficiente adiabático es 5 tercios, 5 sobre t, 3, este valor queda positivo dentro de la integral, por lo tanto esto es positivo y esto queda totalmente imaginario y simplemente tenemos una, una solución que oscila. Ahora, ¿qué pasa con un gas relativista? Por ejemplo, cuando ese coeficiente de expresión adiabática es eh, 4 tercios, ¿no? Imagínate que esto es eh, 4 tercios, quiere decir que... Eh, lo que está dentro de la, de la raíz cuadrada es negativo y, por lo tanto, la frecuencia es imaginario. Y aquí, entonces, tenemos eh, eh, dos casos, ¿no? Quiere decir que en, eh, cuando es imaginario, este producto aquí es totalmente imaginario, positivo o negativo. Entonces, la perturbación puede caer en el tiempo Sí, nosotros tenemos la. la eh, eh, como esto es imaginario, este que, número que está aquí es eh, real. Ya no es, ya no es imaginario como antes, sino es real. Y al ser este número real, bueno, la exponente o crece para siempre, ¿no? O crece exponencialmente o decae. ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando estamos en el caso de un gas relativista. Eh, con el ex, el coeficiente adiabático relativista es exponencial, puede tener un comportamiento positivo o negativo, lo cual simplemente va a hacer que esa perturbación me aumente el radio de la estrella al infinito o simplemente que lo contraiga, contraiga hasta. Eh, y esto pasa. Eh, como digo, que son perturbaciones rurales, podría pasar dentro de una estrella. Por ejemplo, en el interior hay mecanismos como fotonización que pueden llegar al límite adiabático. Es decir, pueden llegar a un gamma adiabático de 4 tercios o mayor que esto. Lo que pudiera crear inestabilidades en las estrellas como en el colapso de una supernova. Es decir, podría crear, depende mucho de ese cociente, a, coeficiente adiabático. Y ciertos procesos dentro de la estrella, como digo, fotonización, otros procesos nucleares que están empezando, pueden cambiar este coeficiente adiabático y podemos crear inestabilidades, contracción o expansiones inestables dentro de la estrella. Parece ¿no? que en la supernova no es nada más en colapso, sino es un colapso de las distintas capas, mientras unas están colapsando y las otras están eh, expandiéndose las internas. ¿no? Entonces podemos llegar a, a procesos de esa forma. <laughs> Ahora, hasta ahorita habíamos hablado de los cambios de la temperatura, los cambios de la presión. Hablamos de ese cascarón, pero ahora consideremos una burbuja de gas convectiva que se mueve diabáticamente. Es decir, cuando algo es al diabático, quiere decir que eso no está termalizando, no, no está emitiendo radiación, no está disipando la energía. Es decir, no está termalizando con el ambiente. Una vez que termaliza, ¿cuál es el cambio de temperatura? Entonces, esta burbuja, como en el proceso de la convección, si pensamos en, en, en el agua hirviendo y vemos las burbujas que van de mayor temperatura a menor temperatura, ¿Cuánto es eso? Tenemos una burbuja ¿no? y esa burbuja es adiabática, está subiendo, en, está cambiando eh, en posición eh, mientras eh, de una forma adiabática. ¿no? Entonces, podemos, esto lo definimos la vez pasada, podemos definir eh, una presión de esta forma eh, en el caso adiabático y eh, diferenciando con respecto a la posición, por la burbuja está subiendo. Eh, tenemos esta ecuación, lo que queremos ver es cómo cambia eh, esa burbuja, eh, esa burbuja a través de la convección, esta burbuja diabática, cómo cambia, entonces tenemos que diferenciar la presión en función de la posición. ¿no? Y tenemos estos términos aquí, sabemos que eh, el, eh, la, la masa media molecular eh, en función de la distancia la densidad en función de la distancia y la temperatura en función de la distancia. ¿no? Por otro lado, sabemos que eh, eh, podemos utilizar la ley del gas adiabático. Acuérdense que este fue uno de, los, eh, de las ayudas para el ejercicio anterior, ¿no? que relacionamos esta, eh, la ecuación de estado para el gas adiabático, donde la presión está relacionada con la, con la densidad y este índice adiabático. Y podemos diferenciar otra vez en la distancia eh, y reescribir de esta forma. ¿no? El cambio de la presión con la distancia eh, eh, es igualito, es relacionado con el cambio de la densidad en la distancia. Tenemos estas dos ecuaciones, podemos relacionarlas y obtenemos esta ecuación final, donde tenemos una ecuación que nos da el cambio de temperatura en función de la distancia, y en función de los índices adiabáticos. ¿Sí? Nosotros podemos acordarnos que parte de estos términos aquí es lo que nosotros llamamos la gra el, es, eh, son Tiene unidades de gravedad. ¿no? Eh, entonces, es, nos está relacionando ese movimiento de esta burbuja adiabática, burbuja de gas eh, que está subiendo adiabáticamente, como, como termaliza. ¿no? Esta es la energía, este delta de temperatura va a ser la energía que utiliza para termalizar. Ahora, otra vez, repetimos, es importante que recordemos que la, eh, estamos buscando el cambio de temperatura mientras la burbuja adiabática cambia posición, ¿no? Es decir, cambia posición subiendo o bajando. Eh, por lo tanto, podemos empezar a reescribir estas ecuaciones a partir del gas ideal, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, es una burbuja adiabática. Eh, entonces, en función de eso, acuérdense que eh, estamos hablando entonces aquí el número de la densidad. Eh, estamos hablando del de, eh, peso molecular promedio ¿no? que tenemos eh, aquí, que simplemente es, eh, eh, es la masa del átomo, está relacionado con la masa del átomo de hidrógeno, que es 1.67 eh, por 10 la menos 24 kilogramos. ¿no? Tenemos números que podemos relacionar en, estos, en algunos de estos coeficientes que tenemos aquí, pero básicamente son números que nos dicen eh, qué es ese gas que tenemos. ¿no? Eh, y eh, esta última ecuación, esta que tenemos aquí, expresa cómo esa temperatura cambia en esta burbuja ¿no? mientras se expande. Este gradiente es importante porque en el interior de las estrellas, si este gradiente de temperatura es mayor que el gradiente, el, o sea, o el, este, es el gradiente de, este es el gradiente de temperatura adiabático. ¿no? Este es el gradiente de temperatura adiabático para esto. Ahora, ¿qué pasa? Si la estrella internamente tiene un gradiente de temperatura distinto a este gradiente adiabático, nosotros podemos decir cosas sobre la inestabilidad o estabilidad de la estrella, ¿no? Porque podemos decir en qué momento, dependiendo de ese gradiente interno de temperatura, en qué momento la estrella va a ser dominada por eh, la expansión adiabática o por la convección, ¿no? Porque esto nos está dando un límite en donde un proceso puede, tener, eh, puede estar por encima de otro proceso. So, bueno, esa ecuación es importante y, eh, y con eso terminamos entonces el cambio eh, de la inestabilidad eh, en, en la convección y eh, entender un poco cómo este cambio de temperatura nos puede relacionar eh, qué método de transporte de energía eh, es, eh, prevalece dentro del interior de una estrella. Para terminar eh, la semana de hoy, el ejercicio número 4 es eh, bien sencillo es simplemente agarrar esa ecuación que habíamos definido anteriormente, ¿no? eh, que es la ecuación adiabática de un gas, y usando la ley del gas ideal, ¿no? donde esto es una constante, ya la había escrito de otra forma en el otro lado, eh, demuestre que podemos eh, conseguir una segunda ley adiabática de esta forma, eh, eh, gamma sobre gamma menos 1 donde eh, esto es otra, otra constante. Esto es simplemente para soltar un poco la mano en función de alguna de estas ecuaciones. Bueno, este es el final de la clase eh, 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 y espero que eh, esto sea un buen preámbulo para las clases que siguen. Ya hemos hablado de las ecuaciones de estructura estelar y terminamos esta clase. Yo terminé esta clase hablando un poco de las inestabilidades que podemos nosotros introducir en estas ecuaciones de estructura estelar. Eh, para ver algunos de estos factores limitantes en lo que son la vida y evolución de las estrellas. ¿no? Eh, entonces, con esto terminamos la clase. Muchas gracias. Eh, buenas tardes o oh, buenas noches.